Hey you, hola chicos, bienvenidos a Oxygen Not Included. Muy bien gente, estamos aquí en Terra, capítulo número 55 y continuamos con esta pequeña odisea. A ver, ¿qué vamos a hacer en este capítulo? Porque me lo voy a plantear rápidamente para que nos basemos solamente en eso y bueno, y en arreglar un par de cositas que tenemos por aquí y por allá. Primero que nada, nos vamos a basar en este capítulo en conseguir lo que viene siendo Niobium, ¿ok? Vamos a venir por aquí en la parte del espacio. Vamos a intentar hacer, producir y tener toda la cantidad de Niobium posible. Vamos a poner velocidad máxima, así ya los duplicantes se ponen a trabajar. ¿Cómo tiene que ser? Ok, bueno, primero que nada, solamente eso. Por el momento vamos a intentar hacer o producir Niobium en la mayor cantidad posible. Y bueno, obviamente no solo Niobium, sino también Termio. Para eso, gente, lo que vamos a necesitar ambos sí o sí es venirnos un poco por... A ver, más o menos acá en el centro, donde tenemos aquí nuestra Molecular Forge. Ok, en esta parte vamos a producir lo que viene siendo termio. Y a partir del termio vamos a producir más niobio. Ok, recuerden que al principio, pero ya había mandado un par de cohetes. Creo que preferentemente eran estos dos de aquí. Vamos a ver en la zona del mapa. Habíamos mandado a los cohetes para que vengan a esta zona, ¿ok? Esto nos traía Niobium y Full Renen, ¿ok? Fueron un par de veces ya, así que volvieron con un poquito bastante. Acá incluso yo tengo la cantidad suficiente. Bueno, tenemos 972 de Full Renen y 43 kilos de Niobium. Con 43 kilos es más que suficiente, incluso con 5 kilos ya lo tenemos perfectamente listo. Aquí esperamos un segundo porque está cargando un poco las pipas que necesitamos para poder producir acá un poquito de... bueno, tenemos 348, yo creo que con eso ya es casi suficiente. No hace falta tener más. Vamos a agarrar, creo que lo voy a desactivar mejor. ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Lo desactivamos. Así queda trabado directamente, ya no seguimos mandando más agua contaminada. Esto lo vamos a encender porque simplemente queremos intentar hacer despegar estos cohetes hacia arriba. Y bueno, acá vamos a producir nuevamente el vapor. Antes los teníamos aquí en esta zona de aquí arriba, pero lo mandamos más que nada por este lado para evitar que los gas pumps se nos exploten o se nos rompan. Ok, así que ya con eso lo tenemos perfectamente. Por otro lado, por aquí en esta zona vamos a intentar limpiar un poco, porque estaba viendo que el sistema, miren, está un poquito trabado. Incluso pasa ahí hidrógeno. Y uno dice, ¿por what the fuck? ¿Cómo puede pasar hidrógeno acá abajo? Bueno, es que ya se nos está llenando un poco el lugar. Así que lo único que vamos a hacer es apagarlo. Vamos a esperar hasta que más o menos se limpie esta zona, para que tenemos oxígeno contaminado, hidrógeno, what. Un montón de cosas que están pasando por ahí. Esperemos primero hasta que pase todo, y una vez que pasó todo, perfecto, ahora sí lo volvemos a encender. ¿Por qué había pasado eso? Porque se habían roto las cañerías y bueno, había pasado el problema de que estábamos... Uy, está mandando un montón de hidrógeno ahora mismo. De que como habíamos entrado, habíamos dejado pasar oxígeno contaminado, que es este que está aquí. Ok, este oxígeno contaminado de aquí se metió por acá y bueno, justamente estaba ahí. Bueno, se absorbió y no se podía traspasar justamente por los puentes que tenemos en esa zona. Acá, ¿qué estamos haciendo? Ya hicimos el oro necesario, tenemos para hacer un poco de acero, pero no lo vamos a hacer porque nos vamos a basar en hacer wolframio, más tungsteno en realidad, a partir de wolframio. Ok, y acá tenemos niobium. ¿Por qué queremos hacer tungsteno? Si nos venimos a la Molecular Forge que tenemos aquí, el termio se hace a partir de 5 kilos de niobium y de 95 kilos de tungsteno. Ok, así que en cuanto tengamos esto... Creo que teníamos 40 o 39 kilos. No me acuerdo cuántos, pero si teníamos 39, bueno, vamos a poner para hacer 700 kilos de termio. Y aquí vamos a colocar un... Como el niobio lo vamos a necesitar sí o sí por acá, vamos a construir aquí un store beam, ¿ok? Este store beam va a tener puramente niobio. Niobio y termio, no, niobio solamente. Niobio y tungsteno. Así, después de que produzcamos el termio acá, simplemente lo que hacemos es enviarlo arriba. Ok, what the fuck. Calculo que, sí. Oh my goodness. Bueno, aquí me parece que un par de... Madre mía. Aquí pasó un poco de oxígeno contaminado también, Y si no pasó oxígeno contaminado, pasó hidrógeno. Vamos a ver un segundo. Sí, debe haber entrado y... creo que sí. Debe haber entrado oxígeno contaminado. Y bueno, eso directamente hizo que se trabe todo el sistema. Y ahí...
lo pagamos un poco claro. Igual acá tengo un buen, una buena tira de oxígeno, una buena cantidad de oxígeno que lo podemos utilizar para hacer cositas. Podría construir acá un reservorio para que tengamos oxígeno ya reservado y bueno, poder producir un poquito más de hidrógeno por si las moscas hace falta. Bien, ok, acá ya tenemos casi todo limpio, solamente tenemos que esperar hasta que esto se nos aumente la temperatura. Ya llegó 84, así que simplemente colocamos este reloj en 2. Así el sistema este de Liquid Tepidizer que tenemos aquí calienta agua. Muchos habían preguntado ya en otros comentarios y en todo lo demás. Si están viendo este video ya saben cómo calentar agua. Ok, con un Tepidizer colocan este time sensor de 2 segundos, lo activan ahí y lo que va a hacer... Simplemente como el sensor este nos puede estar prendido todo el tiempo, o sea, cuando llega a los 85 grados se para, porque sí. Pero para evitar que, o sea, para hacer que pase esos 85 grados con un reloj, directamente hacemos que el sistema prenda y apague constantemente. Entonces este se prende un ratito y como no, como se apaga al toque, ese pequeño segundo que pasa, pasa a dar un poquito de calor. Entonces bueno, ahí lo tenemos que estar calentando un poco el sistema, obviamente que eso gasta energía como tiene que ser. Y bueno, vamos a ver. Por acá tenemos wolframio. Quisiera que vengan a dejar wolf en tuxteno por aquí. Por favor, a ver. Raw material, materiales refinados. No, materiales raros. Raw material, no. ¿Dónde están? ¿Consumible ores? No, no eres consumible ores. Metales, metal ore. Ok, wolframio. Vamos a poner aquí. Voy a poner en prioridad máxima. Así me vienen a dejar un poco de wolframita por aquí. A ver si habrá alguien... Ahí está, bueno, vienen 4, perfecto. Entonces simplemente agarro, tengo que meter a uno por acá adentro y que se ponga a trabajar a saco. Bueno, no importa, ya se va a hacer de noche. Ya van a tirarse a dormir en 2 patadas. Este está... Acá tenemos oxilita, no tenemos absolutamente nada. Pero creo que este tanque tiene 600 y este no tiene nada. Igual acá adentro está Cetric. Me parece que lo mejor sería intentar sacarlo a Cetric de acá e intentar hacer que investigue por el telescopio mapitas. Ok, vamos a romper este telescopio. Acá quisiera volver a mandar estos duplicantes hacia arriba para que traigan isoresina. Recuerden que estos dos cohetes que tenemos aquí, bueno, que hasta... bueno, igualmente ya se va a recalentar esto. Una vez que se caliente, activamos ya los gas pump para que empiecen a mandar hacia arriba. A ver. Perfecto, ok. Ya lo tenemos listo, se acaban de despertar. Vamos a buscar entonces al que trabaje ahora mismo. ¿Mr. Pollo? Claro, lo traigamos a Mr. Pollo. Vamos a ponerlo por acá. A ver en cuanto pueda. Vamos, Mr. Pollo, por favor. Vente para acá. Ok, por el momento no puede. Me da ganas de sacarlo. Iván R, creo que está en uno de los cohetes. Acá viene. Creo que vi. Este es Danny Craft. Ok, bueno, si es Danny Craft, no importa. Lo vamos a atrapar acá adentro. Y vamos a hacer... Creo que lo atrapa al revés, sí. Quiero ver si alguien viene, por lo menos. Danny Craft. Bueno, ya está, que venga Danny Craft. Lo ponemos ahí, perfecto. Esto ponemos prioridad 9. Y ahora sí, con Wolframite en esta zona, ya esto debería empezar a funcionar tranquilamente. Y ahora sí producimos tuxteno a mansalva. Perfecto, perfecto. Ahí está, tenemos tuxteno. Bien. Ahora, ¿qué queremos hacer entonces con este tuxteno? Vamos a mandarlo para la zona de aquí abajo y obviamente aquí abajo lo que vamos a obtener es en niobión y tuxteno. Vamos a agarrar, vamos a colocar acá en materiales refinados, tuxteno y en materiales en raros recursos, niobio. Ok, ponemos prioridad 9 y ya vamos a dejar ahí. Bueno, en realidad no, prioridad 9 no, porque si no, no van a hacer caso. Ponemos prioridad máxima y que los duplicantes vayan a dejar el niobio y el tuxteno en la zona de abajo. Mientras tanto acá, bueno, Dani y todos los demás, creo que voy a hacer esto y solamente Danny Craft que no se vaya. Pero por, bueno, si va justo todos los que entran acá, justo tienen que tirarse a dormir ahora. En serio, boys. Y ahora encima no lo encuentro a Dani. A ver, acá está. Danny Craft, vamos a cerrarte totalmente, que no puedas pasar ni volver ni nada. Perfecto, que todos los otros sí se pueden ir, pero tú no. Ok. Aquí ya tenemos vapor, tenemos a 126 grados, yo creo que es suficiente. Vamos a apagar esto directamente, así, y listo. Ahora simplemente activamos esto y bueno, ya que se rellenen todos estos cohetes y ya los podemos mandar tranquilamente. Aquí lo tenemos a Tito y a Iván R, si no me equivoco. Ah, no, Jonathan Pérez, entonces acá está Iván R. Sí, acá está Iván. Me da ganas de mandarlo Iván acá para que trabaje él. No me jodas que Dani, ahora mismo, él no puede trabajar. Vamos, Dani, ahí está, perfecto, ya se despertó.
vienen a llevarse el tungsteno y calculo que también ya se vienen a llevar el niobio, ¿no? Sí, ahí está, perfecto. Acaba de recoger niobio de esa zona. Bien, bien. Y este creo que están, sigue guardando cosas. Bien, ok. Tungsteno tenemos 100 kilos. Creo que tendríamos que tener un poquito más. Un poquito mucho más. Este ya lo rompimos al... No, vamos a pedir que rompan, por favor. Por favor, rompan ahí. Bueno, perfecto. Miren, acá ya tenemos 43 kilos de niobion y 500 kilos de tungsteno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya está, perfecto. Miren, ahí está. Entonces, bigote creo que lo... No sé quién lo va a hacer. Están cargando acá el sistema con niobio, tungsteno y todo lo demás. Solo está cargando, ¿eh? Pero trabaja, hermano. Ahí está, perfecto. Ya lo tenemos. Estamos haciendo termio, ¿ok? Recuerden que queríamos hacer... creo que es Danny Craft el que se acaba de mear, sí. No importa. Que siga haciendo tungsteno. Bueno, ya está. Ya está. Te puedes ir a la M. Bien. A ver, por aquí. Isorresina, ok, pero yo no quiero hacer isorresina ni nada de esto. Vamos a poner así. Por el momento, solamente queremos hacer termio. Y acá en teoría ya nos salió un poco de termio. Perfecto, tenemos termio. 200 kilos. Ahí va a salir un poquito más. 300 kilos, perfecto. Nos alcanza para muchísimo más todavía. Ok, tenemos termio. Ahora, en realidad, lo que nos faltaría es tener un poquito más de... Bueno, acá tenemos 60 kilos de niobio. O sea que podemos incluso hacer muchísimo más. Y acá tenemos super colante también para hacer un poquito más. Bueno, lo dejamos ahí. Que hagan la mayor cantidad posible. Recuerden que el termio nos ayuda muchísimo para poder hacer cosas que resistan temperaturas muy, muy, pero muy altas. Solamente para darles un pequeño ejemplo, si venimos aquí tenemos para el acero que resiste 200, más 200 grados. Bueno, el niobio resiste más 500 grados y el termio resiste más 900 grados. O sea, este sería el mayor de todos. Ahora mismo se me ocurre que acá yo podría venir y hacer directamente el sistema este que tenemos aquí de termio. O sea, la estación esta la hacemos de termio y así nos evitamos que se rompa. Pero obviamente es que no, sí se va a romper, porque no es que es el termio el que lo que impide que se rompe, sino los meteoritos directamente que le impactan son los que la destrozan. Bien, vamos entonces a hacer así. Acá en teoría dejé wolframio solamente, perfecto. Bien, entonces ahora lo que vamos a poner aquí, no sé si en materiales refinados estará el tungsteno, no. Entonces, ¿recursos raros? Tampoco. ¿Dónde están productos manufacturados? Termio, ok, aquí vamos a poner prioridad 9, ya tenemos exactamente mucho wolframio, así que vamos a mandar todo el termio que hemos conseguido, que lo vengan a depositar a esta zona, ok, ¿por qué? Porque ahora si nosotros agarramos el termio en sí y lo rompemos, vamos a obtener 100 kilos de niobio, es decir que utilizamos el mismo niobio que teníamos, uniéndolo con tungsteno, que tenemos mucho tungsteno. Lo producimos en termio, el termio lo rompemos y conseguimos más niobio y de esta manera podemos hacer incluso más en termio. Y ya con un poquito de niobio es suficiente para poder hacer todo lo que nosotros queramos. Ok. A ver. Perfecto. Creo que ya dejaron acá el poquito de termio que teníamos, ¿no? Sí, ok. Vamos entonces a agarrar, ponemos acá termio en tungsteno, ponemos forever alone. No, vamos a poner 7 por lo menos. Y acá ponemos prioridad 9. En teoría lo tendrían que venir a hacer tranquilamente, ¿no? Ni siquiera tendrían que obligarlos tanto. Pero bueno, miren, incluso ya hicimos los 700 de termio que queríamos hacer. Acá tenemos el cacho salamar. Tenemos un par de meteoritos. Acuérdense que si tenemos meteoritos en esta zona, eso impide que nosotros podamos viajar. Creo que con 500 ya es suficiente para mandarnos, ¿no? Sí. Y acá tenemos para abrir el telescopio. Vamos a investigar este mapita de aquí. Podemos analizar objetos. Acá lo tenemos a Cetric y a... Vamos a sacarlo a Cetric en realidad. Este lo voy a poner en prioridad 1 para que no vengan a depositar absolutamente nada. Pero aquí sí quiero que vengan a buscar nuestros duplicantes. Open Esther. Pausar análisis de Verian. Colony Lackfield Research Skill. What? Visibilidad reducida. What? ¿Visibilidad reducida? ¿En serio? ¿Por qué tienen visibilidad reducida ahí? Vamos a hacer otro por acá. No sé si será por toda esta pila de... Puede ser, ¿eh? Puede ser.
Puede ser que sea por toda esa pila de cosas que tenemos en esa zona. Ok. Ok. Ponemos entonces. Vamos a construir dos escaleritas por esta parte y vamos a intentar hacer directamente subir. Ponemos prioridad 9 por acá, perfecto. Y no sé por qué me aparece esto que no puedo. Colony Lag Field Research. O sea, es como que habría un duplicante que no puede, pero en teoría Cetrix. O Cetrix no puede tampoco. En teoría Cetrix. Sí. O sea, yo sé que tenemos acá que todos están como que no, pero en teoría Cetrix sí puede ahora. O sea, entonces él debería poder llegar. Lo que sí tiene visibilidad reducida, eso sí. Ok. A ver, vamos a ver aquí un segundo. Creo que ya empezaron a trabajar con el... ¿O no? Perfecto, vamos a cerrarlo acá. Otra vez Anycraft. No importa, lo cerramos. Impedimos que se nos vaya, así producimos directamente aquí. Niobio a partir de lo otro. Debería ya ponerse a trabajar porque no hacía falta más. O sea, solo hace falta solo hace falta termio. Y ya tenemos acá agua, crudo, termio, 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 crudo, crudo, crudo. Está help. O estamos esperando que venga otra persona. Creo que estamos esperando que venga otra persona, ¿eh? Ok, es Víctor. Váyanse, 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 váyanse. Perfecto. Y ahí lo cerramos. Y ahí queda Víctor solo. Ok, voy. Ahora sí. Empezamos a hacer muchísimo niobio. Ya tenemos 700 de niobio. Y ya con esos 700 de niobio, imaginen que si solamente necesitamos 5 para hacer un 100 de termio, ya con 700 tenemos para hacer... ¿cuánto? Unos... Mucha, mucha cantidad. Unos 1000, 2000... Básicamente tenemos 2000 por cada 100 kilos. O sea que tendremos unos... Unas 10 toneladas, unas 14 toneladas aproximadamente. Si no me equivoco y mis cálculos no son malos, es esa la cantidad. Ok, vamos a ver aquí un segundo. Quiero ver cómo está el oxígeno de esta zona. Está bastante normal. Acá hay un par de zonas que están un poquito feas. Vamos a intentar limpiarlas. Vamos a empezar ahora entonces a arreglar un poquito la zona de por aquí. Obviamente que no me tengo que desligar de la zona de arriba porque es donde vamos a poder hacer cositas. O donde estamos haciendo cositas. Ok, vamos a ver aquí un segundo. Vamos a romper esto, vamos a romper esto, esto, esto. Aquí vamos a construir una escalera que directamente conecta así para que rompamos toda esta zona. Acá tenemos un par de tuberías que no me sirven para nada. También las vamos a romper, todo esto. Los cables que tenemos aquí creo que tampoco me sirven. Esto iba para esta parte. Ok, ese sí me sirve, pero esto que está acá no me sirve. Este gas pump tampoco me sirve. Y este gas filter tampoco me sirve. ¿Y qué más creo que no me sirve? Este gas vent. Ok, le pedimos a los duplicantes que vengan y deconstruyan toda esta zona aquí. Como allá hay muchos duplicantes en este lugar que realmente no están haciendo nada, entonces lo van a hacer en dos patadas, sin problemitas. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Aquí tenemos un poco de cloro. Miren, acá Cetrix está intentando investigar el gas BEM. Este lo vamos a cancelar. No quiero que lo investiguen todavía porque realmente no me hace falta. Esto lo estamos haciendo de Mafia Rock. No quiero hacerlo de Mafia Rock porque va a tener una temperatura un poquito bastante candente. Vamos a poner Sandstone. Ya que la Sandstone es lo que más tenemos en esta zona, ponemos Sandstone y... Ok. Lo que quiero acá más que nada es romper. Romper todo lo que podamos. Romper, cavar, romper, romper. Porque quiero construir en esta zona un reservorio más. Ok, construimos ahí, perfecto. Bueno, uno solo, no, tres reservorios más. Uno por acá, otro por acá y otro por acá. ¿Por qué? Porque esto estoy viendo que lo tenemos perfectamente lleno. Entonces, bueno, para evitarnos tantos problemas, vamos a construir unos nuevos y listo. Suffocating. Oh my goodness. ¿Quién se está sofocando? Dark Angeling. Pero yo creo que Dark se puede ir, ¿eh? Sí. Pensé que estaba sofocándose por acá, Víctor, porque es el que está trabajando hace 25.000 años. Incluso ya se debería haber sofocado, por eso vamos a abrirle directamente, así se pueden ir. Vale, mira, todos los que estaban acá adentro se quedaron encerrados. Tenemos 300 de niobio. ¿Por qué tenemos 300 solamente de niobio? Bueno, ya hicimos los 700 en teoría.
Vamos a ver por acá. Manufacturados. Termio, 0. ¿What? Bueno, obviamente sí que sí. Tenemos 0 de termio justamente porque utilizamos esos 700. Y en teoría deberíamos tener 700 de niobio entonces. Si no me equivoco. Vamos a ver. Materiales, recursos raros. Niobio 750. Sí, perfecto. 752 de niobio. Ok. Ya con todo esto entonces, gente, lo que sí es que ya tenemos para hacer muchísimo termio. Entonces, como yo calculo que el niobio lo van a traer para esta parte, vamos a pedir que arriba los duplicantes o el duplicante que vaya en cuestión se ponga a hacer a mansalva en tungsteno. Y bueno, ahora mismo nos vamos a alimentar de tungsteno, 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 todo, pero todo el tiempo. Me cago en todo, miren, acabo de construir estos telescopios y ya me los rompieron. Es que tendría que construir también algunas zonas. Bueno, a ver, como tenemos bastante acero, podríamos construir acá unas puertas búnker, justamente para evitar eso y construir un par de zonas bastante viables. Pero para eso debería romper, me parece, o sea, si yo quiero hacer una estación de telescopios directamente, o así de búsqueda de aquí, lo haría más o menos en esta zona. Ya con esta, con puertas búnker por acá, y con, bueno, y con esto, y con estas más que nada. Con Windows Tiled. Madre mía, se me desconecta el mouse cada 2x3. ¿Por qué? Ok, rompemos ahí, perfecto. Vamos a buscar entonces estación. Ponemos otra vez. Ya, igualmente ya le van a caer meteoritos en dos patadas, así que tampoco es que duren mucho. Esta no sé si ya están a tope, yo creo que sí. Ahí está, perfecto. Bueno, tengo que construir primero una de estas. Un telescopio y ya lo podemos mandar. Este de acá creo que también ya tiene. Ya están. Las dos están totalmente llenas de combustible para viajar. Este también tiene 600. Bueno, este todavía le falta un poquito más. Ahí ya está, perfecto. Tenemos uno por ahí. Ponemos así. Open map. Estamos para analizar este mapa. Debería venir Cetric por lo menos. Ahí está. Ya está viniendo Cetric incluso. Y a este ya lo podemos mandar ahora mismo. Este que está acá solamente van a traer isorresina. Ya saben que la isorresina lo utilizamos más que nada para la producción. Madre mía, acá lo pobrecito el guacho. Creo que se acaba de rostizar. Se acaba de rostizar muy, muy fuertemente. Igualmente ahora va a ser una doble rostización. Una doble rusted y listo. Ok. Con eso ya lo tenemos. Eso van a traer isorresina en un par de ciclos. Así que no vamos a tener ningún problema. ¿Este por qué estás triste acá? ¿Por qué estás triste acá, Cetric? ¿Qué te sucede? Podríamos realmente hacer como yo digo. Vamos a agarrar. Vamos a construir acá un par de escaleras. Justo en esta zona. Vamos a hacer algo tal que así. Y más o menos como acá tenemos. Perfecto. Entonces, justamente en esta zona. Vamos a agarrar y vamos a intentar cavar hasta aquí. En cuanto terminemos de hacer toda esta parte, toda la excavación y toda la construcción como tiene que ser, vamos a proceder a construir entonces, ya para un próximo capítulo seguramente, un sistema automático para investigaciones, telescopios, traer regolitos, recolectar cosas de arriba, de abajo, al centro y para adentro. Ok, acá lo vamos a ver. Voy a sacarlo Iván R, o no sé, me parece que si los coloco a los dos a investigar, ¿tendrá algún beneficio? Ahora Cetric tiene. Pasa que Cetric ahora mismo está con un mal. ¿Puedo analizar otro mapa acaso? Yo creo que no, ¿eh? Bueno, ahí sale Iván R. Cetric está bastante, bastante estresadito. Obviamente que tiene 22 de 27. Perfecto, bueno, obviamente. Me lo esperaba que esté estresado. No, no es nada nuevo ni nada. Pero bien, a ver. Por aquí, el niobio que teníamos, ¿dónde está? Todo el niobio está guardado en esta zona, ¿verdad? Sí. Incluso acá creo que ya se hizo también termio. El termio se lo están llevando para la zona de arriba. Perfecto. Bien, 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 bien. A ver, eso es algo súper, súper bueno. Súper, pero súper bueno. Ok, esto está cargando perfectamente. Acá el oxígeno tenemos suficiente. Acá nuestros bugs están a la perfección funcionando. Y por acá tenemos una Sureninf que lo podemos liberar.
No debería, pero bueno, lo vamos a liberar, ya fue. Acá tenemos un Abyss Bug. Este me gustaría que se que reproduzca un par de huevitos. En lo posible va a ser... Bueno, tiene un 0.8 de hacer un Radiant. Me cachis a la mar. Es muy, pero muy poco. Ok, pero bueno, no, no importa. Acá lo tenemos perfecto. Por lo menos por aquí, por el momento está perfecto. Igual acá creo que tenemos 1, 2, 3, 4, 8 tenemos. ¿What? Ponemos. Ah, no, tenemos uno más. Ok, acá entonces deberíamos matar a uno de los... Deberíamos matar a uno de estos bugs. Voy a matar a este. Lo matamos simplemente para que podamos utilizar un poquito mejor su... El farming de acá. Ahí está, muerto el pollo. Ahí ya tenemos, aumentamos la base de reproducción y listo. Este que está acá adentro también está como haciendo nada, así que lo vamos a matar, porque no me sirve para nada tenerlo ahí. Y aquí lo que voy a hacer es simplemente cancelar la reproducción de los Azure. Y vamos a colocar para que solamente incubemos Abyss, ¿ok? Si es que nos da un huevito de Abyss Bug. Y bueno, ahora sí lo único que vamos a hacer es cultivar y obtener Abyss Bug, más que nada. Perfecto, por lo menos por aquí ya tenemos todo perfectamente listo. Los hatching acá están a la perfección. Vamos a poner cancelar acá. Vamos a poner aquí también para poner stone hatching. Así podemos incubar y dejarlos por esta zona. Esta pequeña mini granjita que tengo acá de 32, acá hay 8, 16, 32, 48 creo que son. Sí, 48, bueno, no son 48 ahora mismo, pero son 48 stone hatch. Me viene espectacular para toda la colonia. Básicamente casi toda esta comida, bueno, gran parte es de los free mushrooms que estamos ahí abajo, pero mucha de la otra es gracias a los hatching que tenemos ahí. Mira, acá tenemos un huevito de The Soul Ball. Ok, a ver, Cetric. Está un poco triste investigando Cetric, ¿eh? Ponele onda, Cetric. Quiero ver los skills. Las propiedades, el bio. ¿Cuántos puntos tiene este de aquí? Maquinaria de atletismo. De ciencia tiene 19. O sea, tiene un montón de ciencia realmente. Y este de aquí se nos acaba de quedar atrapado. Vamos, Pavlox. Si querés, a ver. Yo te lo voy a decir fácilmente, Pavlox. Si querés sobrevivir, tenés que hacerte... Sí o sí, unas escaleras. Si no, te morís. Acá vamos a construir otras más. Así los duplicantes pueden pasar directamente de aquí y ya mandarse para otro lado. No creo que tengan problema con hacer eso. Ahí está, perfecto. Viene MacAdris a ayudar un poquito. Todavía falta un poco de esto, ¿eh? Ok. Vamos a activar esto que tenemos aquí para que podamos producir... Uy, acá necesitamos hacer oro. Pero había oro, habíamos producido oro hace unos... Yo creo que habíamos producido oro hace un par de capitulitos, ¿eh? Miren, tenemos 1000 de termio. Ahora mismo si yo destrozo 1000 de termio, podemos tener 1000 de niobio. Y bueno, y así ahora sí, con solamente 5 kilos de niobio ya podemos producir un montón. Creo que eso lo redujeron, o creo que antes era menos, realmente no sé. Pero yo creo que antes era un poquito más complicado producir niobium. O sea, ahora con un solo viaje al espacio que tragamos 5 kilos de niobium, ya estamos hechos. Y bueno, obviamente que tengamos acá Wolframio. Ahora sí, en el mapa no tenemos Wolframio, ahí sí se complica muchísimo más. Ahí sí hay que hacer muchísimo más viajes. Ok. Por lo menos creo que aquí vamos a construir lo que es una puerta. Sí, vamos a construir estos bloques bloom. Estos bloques bunker. Ok, por acá vamos a hacer un sistema automático para el traspaso de los telescopios y un poquito de producción de energía también, ya que estamos. Hay un pequeño... No puede ser. Hay un bug ahí. Espero que pueda zafar de ese bug, ¿eh? Hay 1000 kilos de regolito que no se pueden romper. Por favor, Clay, a ver si me solucionas estas cosas. Ahí está. Me parece a mí que había un bloque invisible ahí, ¿eh? Ojo. Bien, bueno, vamos a poner entonces esto aquí y ya está.
Ya estos bloques búnker ya están listos para construir, así que no vamos a tener ningún problema con eso. Después todo lo demás está perfecto. Aquí tenemos el vapor que necesitamos. Está a 117 grados, o sea, tiene 17 grados como para no morir en el intento. Tenemos oxígeno suficiente para la colonia. Momento, que aquí lo último que me falta hacer aquí, que habíamos hecho y que habíamos empezado y que quiero terminarlo, son estos sistemitas de agua que tenemos en la zona. ¿Por qué? Porque acá tenemos bastante agua que ahora mismo creo que está trabada. No tenemos mucha agua. A ver. Ah, no, bueno, acá todavía puede moverse un poquito más. Pasa que se está llenando todavía, pero bueno. La idea es que esto venga por acá, se meta a este lugar. Vamos a ponerlo así. Sí, vamos a hacerlo así directamente. Que entre por ahí aquí, que llegue hasta acá. Y este va a ser obviamente esto. Lo estamos haciendo de roca ígnea. Lo vamos a hacer de... vamos a hacer del material que esté por acá, de sandstone, obviamente. Así lo hacemos muchísimo más fácil. Listo, listo. Y bueno, y este ya se va a unir directamente a esta zona de aquí. Vamos, después tendremos que romper estos cuatro bloques y que caiga el agua, no importa, total, no es la gran cosa que tener ahí agua mini contaminada. Ponemos prioridad 9, así terminan también de trabajar por acá, construir la zona de abajo para que empezamos a hacer los sistemas de búnker para la zona de arriba y ya lo tendríamos perfectamente listo. Y acá tenemos bastante carne también, uy, 12.000 kilocalorías, bastante, perfecto. Acá ya investigamos el siguiente mapa, vamos a... uy, un Red Oarf. Metano, fósil, aluminio. Y tendríamos que investigar a ver qué otra cosa tiene. Me gusta este mapa, Va a este mundo, es como un sol, parece. Vamos a analizar este. Todavía nos quedan muchos por analizar. Recuerden que vamos a terminar el mapa cuando viajemos al último asteroide de todos. Justamente ahí también se termina el juego, creo. No hace falta que rompamos tampoco todo el mapa para producir eso, ni tampoco que lleguemos a hacer todas las cositas que se puedan hacer. Simplemente con un poco de uno y de otro ya es suficiente. Ok, tenemos entonces por aquí 1600 de termio, vamos a hacer 1000. 1000 de niobio, vamos a destruir, nos vamos a quedar solamente con 600. Y bueno, ya vamos a empezar a utilizar solamente 1000 y listo, lo remanente queda. Por arriba, obviamente, vamos a agarrar. Acá hay que hacer continuamente. Bueno, por el momento lo vamos a dejar así. En cuanto lo termine de hacer eso, al término de ahí, vamos a producir tuxteno. Incluso el tuxteno que tenemos, o sea, esa máquina de ahí, me parece que sería... me gustaría hasta mandarla a la zona de abajo. Pasa que en la zona de abajo no tengo un enfriamiento bueno. Ok, miren, acá ya tenemos todo perfecto. Lo único que voy a hacer... para ayudar un poco a los constructores nada más, es poner así. Uy, 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 uy. Lo siento, Cetric. Bueno, acá lo tenemos a Cetric vomitando. A ver, a ver. Vomita, Cetric. Madre mía. Bueno, a ver, si así se desestresa, lo tenemos perfecto. Realmente una cosa que también descubrí es como que los duplicantes, bueno, digamos que se estresan. Ahora mismo se tiene que está vomitando, digamos, y produce agua contaminada. Y el agua contaminada que produce, gente, es poca. Lo único que va a hacer es producir oxígeno contaminado, pero ni siquiera me produce gérmenes. El vómito es limpio. Súper extraño, ¿no? Pero bueno. Es que pasa que le debería dar de comer otras cosas o directamente lo metemos en un skill scrumber y que se la solucione ahí, pero tampoco sería la idea. Y miren acá, en esta zona, gente, tenemos una cantidad de bugs que poquito a poquito van a empezar a producir mucha, pero mucha, mucha, mucha energía. Y obviamente acá los que están naciendo van siendo absorbidos, todos. Vamos a agarrar Critter Bug, vamos a buscar Azure, ya están todos los incluso. Todos van para arriba. Y ahí miren, acaba de meternos un Abyss Book, así que posiblemente acá vamos a tener bastantes Abyss Book. Vamos a elegir acá un par de cositas. Agua, ok, perfecto. Acá que limpien todo el vómito de Cetric. Vamos, que a mí que se estresen un poquito no hace nada de mal. Siempre y cuando sean un estrés muy, 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 muy fuerte.
uno se lo puede bancar tranquilamente. Bien, miren, acá ya limpiaron todo como tiene que ser. Ahora simplemente vamos a agarrar y construir bloquecitos búnker. Esto ya lo voy a dejar para el próximo capítulo, que va a ser construir en esta zona un lugar de telescopios, porque ya estoy harto que me los rompan a los telescopios cada 2x3. Entonces ya directamente vamos a construir un sistema bastante, pero bastante automático y bueno. Aquí ya viene con las cositas, perfecto, ya vienen los dos incluso y empiezan a vaciar. Me pregunto si esto... Claro, yo calculo que esto con el calor que está haciendo ahora mismo se acaba de sobre recontra recalentar, ¿no? Porque el carbón que llega realmente es frío. Pero como toca esta parte, sí, sí, el carbón se recontra remil calentó. Bueno, no importa, acá tenemos entonces isorresina, 100 isorresina, bastante isorresina, bien, perfecto. Acá tienen que terminar de construir toda esta zona. Y si lo posible, bueno, si en algún momento se nos da por terminar de abrir todo el lugar y tener toda la zona de arriba controlada, mejor. Tenemos mucha agua, tenemos muchos recursos en realidad acá para poder continuar y continuar. Incluso acá tenemos acá un volcán de... Un volcán de acero que nunca lo exploté. Iron Volcan, que produce 7.5 kilos a 2569. Este tranquilamente lo podría en algún momento liberar y ya está. Pero pasa que lo peor es que está en una zona de frío. Eso es lo peor. Como está en una zona de frío, entonces liberarlo me va a hacer que toda esa zona de frío se termine calentando. A ver, vamos a agarrar, vamos a construir un skill scrumber aquí. Vamos a poner un cable tocho por acá, perfecto. Mientras tanto lo voy a meter a Cedric aquí adentro y lo voy a poner solamente como investigador. A ver, Cedric, porque el pobre se nos está estresando. Ya se nos va a volver a estresar enseguida. Ya lo estoy viendo acá, miren cómo está. Y acá tenemos unas cantidades de meadas espectaculares. Vamos a limpiar todo esto. Creo que en teoría el mapa solamente tiene esta parte sucia y ya nada más. Ok. Y acá solamente falta construir esta zona. Pero ¿por qué no vinieron a construir acá? Un racheable. Ah, amigo mío, yo sé por qué. Me cago en todo. No pueden bajar. Bueno, vamos a abrir acá entonces. Total, acá, como ya está cerrado la zona, no hay problema. Ellos pueden pasar directamente y bueno, ya destruyen esta parte, construyen los bloques como tiene que ser y listo. Y bueno, una vez que construyan todo eso, vamos a agarrar, vamos a romper entonces aquí todas estas pipas. Vamos a pedir que lo hagan rápido, así lo tenemos perfectamente listo. Así, ahora nomás ya lo tenemos listo y vamos, lo dejamos por aquí nomás. Ahí estamos, perfecto, metemos por acá y ya tenemos el sistema perfectamente rotable y sin ningún problema. Y bueno, acá ya se va almacenando todo, tenemos tres almacenes más directamente y bueno, todo esto de aquí. Incluso esta pila que tenemos aquí lo podríamos unir para que se sigan llenando todo esto y luego esto romperlo. Acá tenemos 5 kilos de agua que no están haciendo absolutamente nada. Y save, perfecto. Perfecto, listo. Esto lo sacamos porque no hace falta tenerlo ahí. Y creo que en teoría ya lo tenemos. Esto todavía tiene muchos gérmenes, obviamente, por eso está como está. Y ahora solamente, eso sí, solamente faltaría que vengan a terminar de analizar este geyser. Que es lo último que faltaría. Acá lo tenemos todo perfectamente limpio. ¿Ya me investigaron el otro mapa? No, todavía no. Este ya se rompió. Como siempre, como tiene que ser. Acá creo que la decoración es bastante alta en estas zonas. Pasa que están las cosas estas que nos traen de decoración y terminan redecorando todo el lugar muy fuertemente. Ok. Cositas que tenemos que hacer todavía para los próximos capítulos. Intentar hacer las camas las buenas, digamos. Las que son de plástico. Ok, para intentar hacer eso también lo que tenemos que hacer es cambiar un poquito un par de cosas. Acá lo que yo voy a hacer es construir todas paredes. Por aquí también casi todas paredes. Y acá esto me gustaría romperlo. Miren, acá tenemos un par de stone hatching que nacen, bueno, ni mueren al toque. Ok, Stuffberry. ¿Por qué están llevando acá Stuffberry? Ah, viene a comer. Ni siquiera eso, ¿what? ¿What? A ver, este duplicante agarró, vino hasta acá
agarró estos berries, se vino por acá y quiso ponerse a comer aquí. Y se levantó al toque. Obviamente que acá lo que hace el auto shipper es agarrar ese Stuff Berry, traerlo hasta acá. Y bueno, justamente con la Stuff, porque la Stuff Berry está acá, se termina eliminando acá. O sea que hubo un duplicante al loco que vino y quiso comer acá en la zona de los hatch. ¿Pero qué le pasa a mis duplicantes? Por acá creo que... ¿Qué le pasa a esto? No hay oxígeno. No hay agua. No hay agua. Nos quedamos sin agua acá. Holy moly. Bueno, a ver, para el agua es bastante simple solucionar esto. Este sistema de aquí ya no lo vamos a usar. Así que lo que voy a hacer es que este refinador lleve el agua por aquí. Vamos a romper una tubería que tenemos por acá. Vamos a romper esta. Así terminamos solucionando esto. Entonces, rota esa tubería. Lo único que va a pasar es que el agua va a pasar por aquí. Va a pasar por aquí y... va a venir, quiero que se meta, perdón, tiene que meterse acá. Pasa que no puedo romper acá yo tampoco. Tiene que meterse acá. Entonces, va a venir por acá. Esto lo vamos a romper y esto también lo vamos a romper. Va a venir por acá, subirá por acá. Se meterá directamente por aquí, vendrá así y hará un puente justo aquí y aquí. Ok, este es el que viene por esta zona, así que no se puede romper. Y este es el que viene por aquí, así que tampoco importa que se rompa. Metemos ahí, unimos, perfecto. Y acá simplemente unimos este de aquí con... No, con este no. Ya directamente podríamos unirlo así, para que sea directo más que nada. Lo único malo es que creo que va a ser agua muy calentita, Lo siento. Vamos a prender entonces esto. Y esto lo rompemos. Ya no lo quiero tener controlado. Como no lo vamos a usar esto de aquí, directamente ya lo rompemos. A ver. Pasa que se traba ahí. Esto debería entrar. No quiero que gaste energía, por eso lo quiero romper. Entonces evitamos que gaste energía. Directamente se mete por acá, viene por acá y listo. Ahí está, y ahí pasa. Y bueno, ahora sí tendríamos agua perfectamente limpia. Lo malo, uy, se nos está metiendo por ahí. Me cachis a la mar. Claro, se está eliminando esta zona y yo no quiero que se me elimine acá. Debería intentar llegar hasta acá y romper esto de aquí. No sé si lo voy a poder lograr. Vamos a romper esto. Y a pedir a los duplicantes que vengan a destruir este también. Vamos a apagar esto. Vamos a ver si llegan. No creo que lleguen, O no deberían por lo menos llegar. Otra vez, Stris. Bueno. A ver, Cetric. Pasa que si Cetric no se mete tampoco al Skill Scrumber, obviamente que le va a agarrar ese tipo de estrés constantemente. Por favor, Cetric. Voy a tener que poner prioridad máxima. Vamos a ver dónde está vomitando. Bueno, por suerte está vomitando en el baño. Madre de amor hermoso, Cetric. Claro, como no tenemos oxígeno por ahí, con una sola pila de oxígeno no nos basta para sobrevivir toda la colonia. Otra cosa que también podría hacer es un segundo generador de oxígeno fresco. Y ese generador vendría a estar justo aquí. Total, la energía o el agua la podemos sacar directamente de aquí o directamente de acá, porque tenemos un montón de agua igualmente por ahí, y pasarlo a través de este termonulificador. Lo vamos a hacer de otra forma, no va a ser como este, como tenemos aquí, va a ser distinto. Este es uno, bueno, podemos hacer otro. Incluso tenemos un termonulificador más por aquí, creo que es. Por esta zona tenemos uno más, a ver. ¿Dónde estás? Aquí. Aquí tenemos el otro termonulificador. Y ese sí tiene un sistema de energía ahí en la parte. O sea, tiene toda esta parte que tiene energía infinita con todos los bugs que tenemos en la zona de aquí.
Y bueno, acá no es que tengamos energía infinita, pero acá también tenemos bastante energía con el sistema de enfriamiento. Acá incluso tenemos bastante agua fría. 4.000 kilos de agua a 9 grados. Acá ya debería construir el segundo reservorio. Vamos a dejarlo construido ahí por si las moscas en algún momento se le ocurre seguir funcionando a ese geyser. Y directamente lo utilizamos ahí. A ver si Cetri ya se desemociona. Igualmente Iván R tiene 64, 63. Está ahí también, ¿eh? Tampoco está tan ahí. Está justito. Pasa que tienes 36 de moral. Este se la banca. Pablox tiene 29, 12. Claro, ahí es un poquito distinto. A ver, Cetric. Y bueno, Cetric obviamente ahora tiene 5-0. Así que no se debería enojar nada. Vamos a buscarlo a Cetric, así ya le ponemos una vez más para sus cositas. Ponemos acá. A él lo vamos a hacer solamente como astrónomo por el momento. Y listo. Ok, boys, vamos a dejarlo por aquí nomás. 46 minutazos de capítulo. Creo que para hacer niobio, termio y todo eso ya lo hicimos perfectamente. No creo que haya sido tampoco muy complicado. Incluso solucionamos un par de cositas por aquí y por allá. Ya para el próximo capítulo, gente, vamos a intentar, como construimos aquí esta pared, vamos a romper esto y vamos a construir una. Algo tendremos que construir acá porque si no, no vamos a poder. No voy a poder hacerlo zafar muy bien. A ver, debemos construir una pared así, por ejemplo. Sí, vamos a construir una pared así para evitar justamente que todo este oxígeno contaminado que tenemos acá se nos cruce. ¿Por qué? Porque también vamos a intentar romper toda esta zona y aquí es donde vamos a construir las habitaciones para los duplicantes. Obviamente que va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque vamos a tener agua contaminada para eliminar. Hay que sacar todas las algas que tenemos aquí. También hay que sacar todo el slime. En realidad hay que sacar todos los bloques que tenemos aquí. Y construir obviamente todo el sistema. Y obviamente el agua contaminada. El oxígeno contaminado. El cloro. Y todo esto también hay que intentar eliminarlo de alguna forma. Y bueno, ya sí, para el próximo capítulo lo que vamos a basarnos directamente es en producir el sistema de telescopios en la zona de arriba totalmente automático. Y bueno, esto va a ser lo principal que vamos a hacer. Vamos a construir acá un par de telescopios, un par de generadores de solares y listo, creo que con eso es suficiente. En fin, nada más. Nos dejamos por aquí nomás. Like favorito, suscríbanse y nos vemos en un próximo capítulo. No se olviden hacer deporte porque nos hace bien a la salud. No se olviden dejar ese comentario, duda y si quieren algún tutorial también lo pueden hacer tranquilamente en la zona de los comentarios. Nada más. Únanse a Discord. Bye bye.